tuvieron los dos carrera olímpica, pero la experiencia como olímpico fue mucho más del cubano. Canelo yo lo vi que mejoró mucho ahora en profesional, es decir, sí le sirvió mucho su carrera olímpica y en cierto punto ahora sigue peleando como olímpico y se ve bien y es muy técnico. El cubano tiene mucha más experiencia como olímpico y creo que se está respaldando más ahora en el profesional a base a la experiencia que tuvo y lo está utilizando ahora, entonces se ve bien en los dos peleadores ese estilo y pues yo pienso que para mi punto de vista es mejor el cubano. O sea, sin descartar a Canelo, o sea, Canelo es muy bueno, pero cada quien y mi punto de vista es tiene mejor calidad el cubano.